La propagación del coronavirus sorprendió pues a muchos en Europa, inclusive a nuestro colega Ricardo Arámbari, que felizmente ya está de regreso y mientras cumple la cuarentena preventiva en su casa, nos cuenta cómo fue esa experiencia para poder regresar a los Estados Unidos. Ricardo, cuéntanos, ¿sentiste miedo en algún momento? Miedo no, pero un poquito de aprensión, si podemos decirlo así. Sí. ¿Qué tal, Jackie? ¿Qué tal? Saludos a todos desde mi humilde morada, mi casa. Como ven, estoy aquí en cuarentena, como muchos que están también en sus casas, y no estoy en cuarentena. Aquí tengo a mi suegro, su esposa, mi esposa. Estamos obligados a estar en casa, porque cuando llegamos de Europa, de haber estado en España y en Francia, lo primero que nos dijeron las autoridades de Estados Unidos, tienen que quedarse 15 días en casa. Iniciamos nuestro viaje en París, Francia. De ahí manejamos a Guernica a ver a mis padres, con quienes estuvimos una noche con la intención de regresar. Después fuimos a Barcelona. Recogimos a mi suegro Piqui y su esposa Evelyn en el puerto. A partir de ese momento comenzó una carrera. Esa misma tarde España cerró todos los puertos a los cruceros. Mientras tanto, manejamos hasta Valladolid. Al amanecer del día siguiente, el mundo se tornaba extraño. En los titulares de los periódicos se declaraba la guerra contra el coronavirus y se hablaba de que Europa estaba cerrando. Era sábado y el gobierno español declaró estado de alarma en el territorio nacional. No nos dimos cuenta del real significado de los hechos hasta que salimos a la calle y vimos la Plaza Mayor de Valladolid vacía. Inmediatamente nos pusimos tras el volante en dirección norte. La carretera hacia Francia estaba totalmente desértica. Llegamos a Guernica y visitamos brevemente a mis padres para despedirme y seguir camino hacia Poitiers. El pueblo está vacío con excepción de estos tres turistas aquí. Los tres delincuentes. Sentíamos que estábamos desobedeciendo, pero no teníamos alternativa. Había que seguir hacia el norte. Al principio no parecía que la situación fuera grave en Francia. Conseguimos comprar en la panadería sin problemas y los supermercados se hallaban bien abastecidos, incluyendo el tan preciado papel toalé. Pero al ver televisión en casa vino otro golpe. El presidente Macron le anunciaba a la nación que estábamos en guerra, no una guerra contra un ejército, sino una guerra contra un enemigo invisible. De inmediato hice gestiones con la línea aérea para adelantar el viaje de regreso. Al recorrer las calles para recoger a la familia, me di cuenta que era una ciudad fantasma. No había taxis ni autos de alquiler y tuvimos que manejar al aeropuerto de París y dejar nuestro auto en el estacionamiento de larga duración. La terminal estaba totalmente vacía. Conforme caminábamos hacia la puerta de embarque, una extraña sensación nos invadía: la total ausencia de gente. El vuelo de regreso fue placentero y solo tuvimos que rellenar una simple declaración de salud de viajero. Si hay algo que me sorprendió un tanto es que al llegar al aeropuerto no nos tomaron la temperatura, o sea, el control fue muy casual, simplemente nos mandaron a casa. Por cierto, venimos de Europa de haber estado corriendo como locos porque nos cancelaron hasta... Y como dice mi suegro, es como una historia, como una película en donde está corriendo, corriendo y detrás de ti se van cayendo las paredes y todo y estás huyendo simplemente. O sea que muy contentos de estar aquí en casa, Jackie, contentos de estar con todos ustedes.